Good evening. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? ¿Cómo están? Fine, thanks. Ready for the class? Yes, present. I class. Ah, okay. ¿Cómo ha estado el día? ¿Ha estado cargado de trabajo? I am vacation. Ah, you're on vacation. That's good. Perfect. What about you, Irma? ¿Qué le conté? Was a busy day? ¿Fue un día pesado, ocupado? Personal, yes. De trabajo, no, me voy a ir libre. Ah, oh, ok. Hasta mañana. That's good. Desarrollar temas o rubros que anteriormente estamos. Good evening, Hilda. Welcome. Desarrollo de temas de la economía. Quizás lo conocemos un poco el tema del. Welcome, welcome to everybody.
Hello. Hola. Hello, good night. Good night, how are you today? ¿Cómo están? Bien, gracias. That's good, that's perfect. So you're ready for the class today, right? Okay, también recordarles antes de que empecemos a tomar lista, que es importante que trabajemos en la plataforma para lo que es el trabajo de los de las actividades que ustedes van a tener por cada clase. Por cada clase ustedes tienen una pequeña evaluación. Es sencilla, ¿verdad? No les va a tomar más de 5 minutos. Y es importante que la hagan porque al final tienen que entregar una por sesión. Estamos hablando que si ustedes se la dejan acumular para el viernes, entonces les sería un poquito extenso el trabajo el viernes, porque tienen que enviar eso antes de la medianoche, ¿verdad? Entonces, si pudieran tomarse unos 5 minutos después de la clase, sería excelente, ¿verdad? Porque sería fácil y también que dentro de 2 semanas, el siguiente viernes, vamos a tener lo que es una evaluación aparte. Entonces hay que ir al día para que no se nos acumule, ¿verdad? Ok. Welcome to the rest of the people who is coming to the class. Bienvenidos. Thank you. Thanks. Teacher, yo tengo una consulta. Yes. Fíjese que yo realicé la evaluación, la tarea 1. Ajá. Y en la tarea 1 tengo duda, o sea, yo le había puesto en la segunda pregunta, my boss send emails every day, pero cuando yo le puse eso me dio error porque tenía que ser sent en plural, pero ajá, no entendí debido a qué, pues porque era que me dio eso, igual que en la número 4, dice that usually arrives late to work. Uh-huh. Yo le había puesto arrive, pero es arrives. Ajá, arrives, yes. Arrives, ajá. Ajá, y en la 2 dice que le puso send y era sends, ¿verdad? Ajá, exacto. Ok, recuerden que si, bueno, antes de empezar la clase, le voy a dar una pequeña explicación. Recuérdense que el sujeto, ahí lo expliqué ayer, puede ser reemplazado por el nombre. Cuando decimos my boss, aunque nos referimos a que es mi jefe, pero estamos hablando de él, el boss, como es una sola persona, se convierte en él. Entonces ahí recuerde la modificación que lleva el verbo, tenemos que agregarle la S. Ah, debido a eso. Yes. Y lo mismo pasa con lo de secretary. Ok, hoy sí estoy clara. Ok, perfecto. Gracias, teacher. Okay. Ok, vamos a empezar, vamos a pasar asistencia porque si no el tiempo no nos ajusta para que podamos tener lo que es la totalidad de la clase. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase. Saludar nuevamente a los que nos vimos ayer y a los que por primera vez se incorporan, pues también bienvenidos, ¿verdad? Esperamos que disfruten esta clase y sé que primeramente Dios vamos a lograr aprender bien. Ok, me gustaría que cuando yo mencione el nombre me digan presente o present, ¿verdad? Que con eso ya justificamos la asistencia. Ana Daisy Fuentes Villegas.
No present, okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay, perfect. Ángel Alexander Guardado Navarrete. It's not yet. Brenda Iris Escamilla Pérez. Okay, Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay, welcome. Carlos Yamilet Hernández Landaverde. Carolina. Oh, Carolina, perdón. Present. Okay, I'm sorry. Welcome. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Perfect. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Okay, it's not connected. Hilda Xiomara Soriano López. Present. Okay, welcome. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Heriberto, vamos a ver, no está Heriberto todavía. Ayer tenía problemas con el audio, ¿verdad? Vamos a ver si no está acá, Heriberto. Ok. Ok. Iris Elizabeth Salazar Flores. Present. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok, welcome. Iván Ernesto Elías. Present. Ok, welcome. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok, welcome. Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melissa Estrada Alanda. Aldaña, perdón. Hola, present me dijo, ¿verdad? Yes, present. Ok, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, welcome. Nimian Elizabeth León de Estrada. Ok, Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana. Present. Welcome. Luciana María Renderos Aguilar. Present. Welcome. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. ¿Alguien no mencioné que se acaba de conectar? Ok. Estamos todos, creo. Okay, welcome to the class, people. I'm happy to see you again. Estoy feliz de verlos nuevamente. Y esperamos que podamos disfrutar esta clase, al igual como hemos disfrutado la anterior, ¿verdad? Que hemos aprendido mucho. Pero para comprobar si es verdad que hemos aprendido mucho, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Algún voluntario que me quiera colaborar con lo que vimos la clase pasada? ¿Volunteer? ¿Una persona voluntaria o pregunto? Yo, teacher. Ok. Thank you, Carolina. Vimos los auxiliares, el uso de los auxiliares do y das. Excellent. Los sujetos, los verbos, y con eso para poder, y complementos para poder crear las oraciones. Perfect. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más que me quiera reforzar un poco de lo que vimos la clase pasada? Estuvimos viendo también referente a los, ¿cómo se llama? A los verbos. Yes. ¿Cuándo se le puede agregar eso? Muy bien. Uh-huh. Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos recordar de la clase pasada? Los demás compañeros, compañeras. La sentence structure. Ajá. Que es subject, verb in present, complement, question mark. Ok, perfect. ¿Verdad? La sentence structure. Necesitamos tres cosas para formar una oración, que es el afirmativa, ¿verdad? El subject, el verb in present y luego el complement. Muy bien. ¿Qué más podemos recordar de la clase pasada? ¿Alguien más? ¿Is everything clear o todavía hay algo que tenemos duda? Ok. Vamos a... Sí,
Sí, teacher, si podría hacerme el inmenso favor de reforzar eso de la, de la oración, porque yo ayer anduve perdida en otro grupo, entonces eso no lo, vi con usted. Ah, excelente. Ni ayer lo vi. Excelente, muy bien. Entonces, de todas maneras, siempre vamos a hacer un pequeño repaso y eso es lo que vamos a iniciar ahorita a hacer sobre la clase pasada. Me confirman si pueden ver la pantalla. Pueden ver, ¿verdad? Yes. Ok. Yes. Yes. Lo vamos a hacer un poco rápido por el hecho de que ayer lo vimos, ¿verdad? Entonces, y tenemos que pasar a otra cosa siempre agregado al simple present. Muy bien, dijimos que el simple present era utilizado para hablar sobre actividades que frecuentemente hacíamos, ¿verdad? Y aquí tenemos la pregunta, what is the simple present, ¿verdad? ¿Qué es el simple present? Dijimos, simple present is a tense used to talk about routines or activities that you frequently do. Para el simple presente, es utilizado para hablar sobre rutinas o actividades que frecuentemente hacemos, ¿verdad? Y luego dijimos que este tiempo tenía dos auxiliares, que ¿qué eran cuáles? El do y el das. Perfecto, el do y el das. Quiero aclarar algo bien importante, y es que el do con el das son verbos también, ¿verdad? Ellos son verbos, significan hacer, ¿verdad? Y este es utilizado para las terceras personas con la fórmula que les expliqué, que la vamos a ver más adelante. Pero en este caso, acá están funcionando como auxiliares. Se puede dar el caso de que tengamos una oración donde tengamos el do y el does como verbo y ya también lo tengamos como auxiliar. O sea, eso va a ser también algo que se puede dar. ¿Ok? Muy bien. Y luego dijimos que tenemos los subjects. ¿Cuáles son los subjects? I, you, he, she, it, we, they. Muy bien, I, you, he, she, it, we, and they, right? Estos son los subjects, ¿verdad? Los sujetos. Y esto jamás puede faltar en una oración, ¿verdad? En el caso de la pregunta que me hacía Carolina, ya ratos, cuando ayer también les hice una media explicación, que muchas veces el he, she, or it, we, they, puede ser reemplazado por nombres o por el nombre, ¿verdad? Si acá decimos Roberto en he deja de escribirse como sujeto y se pone como nombre, que sería Roberto, ¿verdad? Y entonces la oración significaría lo mismo. Si yo digo, he is a doctor, ¿verdad? Ah, perdón. He works every day, ¿verdad? Da lo mismo si yo digo he works every day o si digo Carlos works every day. Es lo mismo. Entonces, en lo que nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos es en prestar atención a esto, ¿verdad? Acá dice he works every day. Él, ¿verdad? No sabemos quién, solo sabemos que él. Pero acá sí sabemos que se refiere a Carlos. Entonces, como Carlos es él, aquí el verbo sufre la modificación siempre, porque decimos Carlos works every day. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Yes. Ok, perfect. Y lo mismo sería con she, ¿verdad? Si decimos she gets up at 6 a.m. ¿Verdad? Podemos decir, Claudia gets up at 6 a.m. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí decimos, she gets up at 6 a.m. Y Claudia, aquí me faltó la, I'm sorry, Claudia gets up at 6 a.m. Entonces, hay que cuidarnos en esto, ¿verdad? En esto. Y acá también puede ser reemplazado de otra forma. Así puedo decir, my boss, my friend, ¿verdad? Siempre y cuando
no lleve en plural, porque si decimos my bosses, nos estamos refiriendo a jefes. Como ya son varios, ¿se convertirían en qué? They. En they. They. Very nice. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y si yo digo my friend, entonces ahí podría ser he or she, pero como es tercera persona, simplemente le agrego el gets, ¿verdad? Porque dice my friend. Ahora, si dijera my friends, entonces se convertiría en they. En they. Very nice. Ok, very nice. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Y aquí vamos con el it, ¿verdad? Con el it podría ser, por ejemplo, it costs $60, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, it cost. Aquí tenemos el sujeto, el verb y el complement, ¿verdad? Ahora, si yo le quiero quitar el it y le quiero poner un nombre, le puedo poner the speaker cost $60. Ok. Y aquí sabemos, lo que tenemos que nosotros estar pendientes es que cuando aquí dice speaker, está en singular. Pero si aquí dijera speakers, ya serían varios, ¿verdad? Entonces, aquí ya se le quita la regla. Porque la regla, ¿para qué es? Para third person, ¿verdad? Third person. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Teacher. Yes. Donde usted puso the speaker, no me acuerdo bien, pero cuando va después de the, la siguiente palabra con vocal o con... Ah, vaya, vaya. Por ejemplo, aquí está, vamos a borrar esto. Consonantes, ¿cómo se pronuncia? Vaya. Puse... D o de. El sonido de esta. Este. Ok, este tiene dos sonidos, ¿verdad? Tiene el sonido de o de. Usted puede decir the music, la música, o the car, ¿verdad? The alphabet, por ejemplo, the alphabet, ¿verdad? Entonces, esos son los sonidos, pronunciaciones que tienen el the o the, ¿verdad? Esos son los sonidos. Al igual que el sonido de la A y A. Puede decir a car o a car. Y es correcto. Yo puedo decir a car o a car. Y es lo mismo. Ok. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Si voy muy rápido, me dicen. Ok. Luego de esto dijimos que teníamos lo que es la siguiente parte, que son los verbos, ¿verdad? Uh-huh. Y dijimos que teníamos work, send, clean, write. Tenemos check, read, organize, y tenemos prepare, ¿verdad? Ok, nosotros tenemos que saber que estos verbos son los que utilizamos para lo que es el formar una oración, ¿verdad? Entonces, estos verbos, vamos a ver, repitamos. Work. Work. Send. Work. Send. Clean. Clean. Write. 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 Check. 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 Read. 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 Organize. Organize. Prepare. Prepare. Ok, very nice. Okay. Entonces, estos son los verbos que nosotros necesitamos para poder formar una oración. Y luego de esto dijimos el complement, ¿verdad? Que tenemos on weekdays, tenemos emails, the office. Tenemos a letter. A letter. My email. My day assignment.
y my weekly schedule, ¿verdad? My things. Ok, vamos a ver, repitámoslo así de una manera rápida. On weekdays. On weekdays. On weekdays. On weekdays. Emails. 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 The office. The office. A letter. A letter. A letter. My email. My email. My day assignment. Yeah. Oh. My day assignment. 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 My weekly schedule. My weekly schedule. Okay, recordemos schedule. 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 Ajá, schedule. Cuando veamos este, esta S, no vayamos a pronunciar schedule, sino schedule. Schedule. Ajá, hacemos un sonido. Schedule. Schedule. My things. My things. Ok, very nice. Ok. Vamos a ver nuevamente. Luego tenemos, dijimos, la sentence structure, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo ayer. Que necesitamos, dice, we need three things to create a sentence with simple present. Necesitamos tres cosas, ¿verdad? Para crear una oración con el presente simple, ¿verdad? ¿Y cuáles son ellas, verdad? Subject. Verb in present. Verb in present. Complement. Y el complement, ¿verdad? Ok. Y tenemos acá un ejemplo. I work on Friday. I work on Friday. Yes. Vamos a ver, repitamos. I work on Friday. I work on Friday. Perfect. Entonces, I, ¿qué sería? Yo. Sujeto. Ajá, sujeto. Yo. También el subject. Y work. Verbo. Verbo. Verbo, muy bien. Y on Friday, el complement. Complement. Y ahí tenemos de una manera sencilla cómo crear oraciones, ¿verdad? Ya no, tenemos un previo conocimiento del sujeto, ya tenemos una lista de verbos y tenemos una lista de complementos, ¿verdad? Ya con eso nosotros podemos formar unas oraciones. Ok. ¿Alguna duda hasta acá o estamos bien? Very nice. Okay. Very nice. Oh. Luego tenemos la third person, ¿verdad? Aquí es donde viene la regla de las terceras personas que ayer estábamos viendo. Y dice, we already know that the third person subjects are. ¿Cuáles son los subjects the third person? He, she, it. He, she, and it. Very nice. Ok, he, she, and it. Entonces, estas son las terceras personas, ¿verdad? Y nosotros tenemos reglas para utilizar las terceras personas. Rules to use in affirmative sentences in simple present with third person, ¿verdad? Tenemos una regla. ¿Y qué decíamos la primera? Add S for most verbs. Hay que agregarle la S a la mayoría de verbos, ¿verdad? Y teníamos un ejemplo acá. Pero quiero que estemos claros que estamos hablando de oraciones afirmativas exclusivamente. Solamente para oraciones afirmativas con tercera persona, ¿verdad? Y luego tenemos los ejemplos, ¿verdad? Y dijimos que cambiaba la pronunciación. Aquí tenemos el verbo, ¿verdad? En su base normal, work. Y tercera persona, works. Works. Ok, vamos a ver. Work. 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 Works. 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 Ok, este sonido, ¿verdad? Work. 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 Works. Works. Ok, very nice. En el inglés es muy importante que recordemos, nosotros en español tenemos la maña de hablar un poco jalado, ¿verdad? Bien jaladita, a veces ni pronunciamos bien las palabras o no le damos las entonaciones. En el inglés es importante crear esos sonidos de la manera correcta para poder diferenciar. Work, works. Y muchas veces nos toca mover un poco la boca. Tenemos que aprender a utilizar mucho lo que es el gesto de la boca, ¿verdad? No hablar con la boca así como forzada, porque entonces el sonido no va a salir work, works, ¿verdad? Tenemos que soltarnos, tenemos que sentirnos relajados. Work, works. Hay que mover la boca, abrir lo suficiente. Hay palabras que
llevan a veces unos gestos que se miran raros, ¿verdad? Pero así es el inglés, para que no vayan a sentir pena al momento, porque eso es lo que más cuesta, la verdad, perder la pena y el temor a hablar. Ok, luego tenemos bye, ¿verdad? Bye. Ajá, y byes. Byes. Perfect. Ok, si tienen en silencio el micrófono, espero que también estén repitiendo las pronunciaciones, porque es importante to you to practice this pronunciation, ok? Luego tenemos ride. 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 Y rides. Rides. Ride. Muy bien. ¿Qué dijimos que significaba buy? Comprar. Comprar. Y ride. Dirigir, manejar. Ride. Ah, no, correr. Okay. Ride. Montar bicicleta. Excelente. El ride significa montar, ¿verdad? Montar una motorcycle, una motocicleta o un horse, un caballo, ¿verdad? Uh-huh. El verbo drive solo lo utilizamos exclusivamente para lo que es carro, vehículo, ¿verdad? Pero para lo que es motos o bicicletas necesitamos el ride. Right. Ok. Luego tenemos return, ¿verdad? Return. Repeat. Return. Y con la S, returns. Return. Ok, perfect. Y luego tenemos la segunda regla, ¿verdad? Add ES for words that end in CH, S, SH, X, or C. Hay que agregarle ES a los verbos que terminan con CH, con S, SH, X o Z, ¿verdad? Por ejemplo, watch, dijimos, watches. Watches. Okay. Watch. Watches. 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 Perfect. Pass. 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 Passes. Passes. Muy bien. Y luego tenemos el siguiente, ¿verdad? Rush. 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 Rushes. Rush. Rushes. 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 Luego tenemos relax. 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 Y luego relax. Relaxes. Relax. Luego tenemos buzz. Buzz. Y buzzes. Buzz. Buzz. Perfect. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, ¿verdad? Ok. Si de pronto tienen una duda, yo estoy que voy seguido. Buzz. Pueden levantar la mano para yo prestar la atención, ¿verdad? Ok. Tenemos number three. Change the Y to I and add ES when the base form of the verb ends in a consonant plus Y. ¿Verdad? Le vamos a cambiar la Y a una I y le vamos a agregar ES. Cuando la base del verbo termina en consonante más la Y. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Study. Study. Ajá. Study. Studies. Studies. Okay, study. Studies. Study. Study. Okay, escuchen el sonido. Study. 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 Okay, no study, ¿verdad? No, study. Study. Okay, very nice, very nice. Okay. Y luego tenemos el siguiente verbo, hurry. 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 Y como la regla dice, cuando tenemos una consonante y luego una Y, le cambiamos la Y y le ponemos una I, ¿verdad? I-E-S. I-E-S. Le agregamos Harris. I-E-S. Entonces sería Harris, ¿verdad? Harris. 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 Ok, perfect. Very nice. Luego tenemos drive, ¿verdad? Drive. 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 Luego tenemos dries. 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 Okay, perfect. Y ¿alguna duda hasta acá? ¿No? No.
¿Clarito como el horchata o el chocolate? ¿O like water? Clarito como el abuelo hace el guante. Ok, perfect. Ok, es un joke, ¿verdad? Es un chiste, nada más. Ok, luego tenemos a la otra parte donde dice do not change the Y when the base form of the ends in a vowel plus Y. Only add S. Cuando dice no le cambiamos la Y, cuando la base del verbo termina en una vocal más la Y, ¿verdad? En ese caso solo le agregamos la S. Por ejemplo, termina en vocal y viene la Y, ¿verdad? Entonces sería play. Plays. Excelente. La regla dice solamente le vamos a agregar la S. Plays. Ok. Y luego tenemos la otra, ¿verdad? Aquí termina con una vocal y consonante. Excelente. Vocal y E. Entonces, enjoys, ¿verdad? Enjoys. Perfect. Vamos a ver play. Enjoy. Perfect. No había ninguna duda ahí, ¿verdad? No. Okay. Yes. Eso lo podemos copiar o usted lo compartía el. Miren. Fíjense que se lo voy a enviar, pero por favor recuérdenme, porque como yo trabajo con otro. Tengo trabajos también durante el día. A veces tanto compromiso se me olvida. Y entonces, pero siempre echen un mensajito para recordarme, para cualquier cosa. Y si no, recuerden que también les voy a enviar el link de la playlist. Porque esta playlist va a estar en el canal de YouTube de Inglés Corporativo. Ahí va a quedar grabada la clase de cada día. Teacher, ¿y por qué no la envía para irle dando secuencia en la presentación? Ah, perfecto. Ajá, yo al grupo, no sé, yo creo que ahí podemos ir haciendo algunos cambios o poniendo nuestras notas también, porque en mi caso yo lo estoy copiando en el cuaderno y a veces no alcanzo a copiarlo. Ajá, en este caso acá porque voy un poco a la carrera porque ayer lo vimos, ¿verdad? ¿Esta no? ¿Cómo no? ¿Esta no? No, de tres en adelante no. Llegamos hasta las dos. Sí es cierto, I'm sorry, que ayer nos pusimos en la actividad, perdón, pero no me recuerdan, ¿verdad? Ok, hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? También, teacher, perdón. También para las personas que quería que les explicara, les faltó explicar lo de la question. Ah, la question va más adelante. Ah, ok. Ok, sí. Ah, entonces la 3, sí es cierto que en la 3 nos quedamos pendientes, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Yes. Ok, I'm sorry, pensé que esta sí la habíamos visto. Ok. Bueno, entonces aquí anótenlo. Creo que se quedaron por ahí. Yes. Ok. Ok, es importante que recordemos estas reglas, ¿verdad? Porque esto nos garantiza que podamos utilizar el simple present de la manera correcta. Y también esta regla aparece no solamente para el tema de terceras personas, sino para los plurales. O sea, cuando utilizamos plurals. Ok. You finish? Yes. Ok, I'm sorry, porque iba rápido, no me acordaba que nos habíamos quedado a medio camino ayer. Ok. Luego dice, do not change the Y when the base from of the ends in a vowel plus Y, ¿verdad? Que es la, solo le agregamos S. Y acá tenemos estos ejemplos, ¿verdad? Ok, eso sí lo habían anotado. No. Ok. Ok, en este caso entonces cambia, ¿verdad? La regla, como termina con vocal y consonante, entonces ya no le quitamos la Y, sino que simplemente le agregamos la S. Entonces hay dos reglas para las finalizaciones con Y. Una es que si terminan con una consonante Y, le quitamos la Y y le agregamos IES. Y si termina con una vocal Y,
le quitamos, perdón, le agregamos solamente la S. Ok. Hasta ahí estamos clear, right? Yes. Yeah. Perfect. Ok, vamos a ver. Y hay algunos verbos que son irregulares, ¿verdad? Que en su parte a veces cambian en cuanto a su base, de su base normal a la third person. Y aquí tenemos los ejemplos. El be. Y este es el para third person. Is, ¿verdad? Es. Ok. Ustedes en la clase anterior creo que vieron el verbo to be, ¿verdad? En el módulo anterior. Yes. Cuando hablamos de verbo to be, recordemos que hablamos de am, is, are, ¿verdad? Y el is es para third person. Ok, luego tenemos el do. Como verbo. Este ya no es como auxiliar, sino como verbo, ¿verdad? Y tenemos lo que es el does. Estos ya no están como auxiliar, sino son verbo, ¿verdad? Ok. Luego tenemos el go. Ay. Y el goes. ¿Ah? Oh. Be is. Do does. Does. Go. Okay. Go. Yo se lo pronuncié goes por la escritura, pero go and goes. Goes. Go. Okay. Very nice. ¿Hasta acá alguna duda? No. Yes. No. Quería saber si habían más. Ah, vaya. Okay. Aquí tenemos el have y el has. Joana Beatriz. Can you give an example with the be? With the be. Okay. Cuando damos un ejemplo con el be, aquí lo vamos a tener. Como estamos hablando en present, muchas veces el be puede también formar parte del simple present. Por ejemplo, Juan is thin, ¿verdad? Juan is thin. Estamos hablando de que Juan es delgado. Entonces, acá puede ser utilizado como verbo to be o puede ser tomado como simple present. ¿Por qué? Porque tenemos el sujeto Juan, tenemos el verbo que aquí funge como verbo is y luego el complement, ¿verdad? Entonces el be no es una acción, solo es una descripción del sujeto. Yes, el be acá no es una acción, sino que es, está formando parte para lo del sujeto. Ok. ¿Estamos hasta ahí? Ok, very nice. ¿Alguna otra duda? Dos. Ok, vamos a ver, repitamos. Be. Be. Is. Is. Do. Do. Does. Does. Go. Go. Goes. Goes. Have. Has. Ok, perfect. Hasta ahí estamos bien. Yes. Ok, very nice. Vamos a ver acá. I'm sorry, okay, aquí terminamos con esta parte de la presentación. Nos habíamos quedado ayer en una parte en la que era del libro, ¿verdad? Yes. ¿Verdad que nos habíamos quedado en esto? Sí, la página 9. Yes. Ok, entonces vamos a repetir esto antes de que vaya formando los breakout rooms para que practiquemos en pareja. Van a repetir conmigo. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Monday morning. Perfect. I check my email. I
I check my email. And I call clients. And I call clients. For the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? What about you? Okay, veamos otra parte. I have to read a weekly report. I have to read a weekly report. And attend a meeting. And attend a meeting. I also have to organize meetings. I also have to organize meetings. Every two Mondays. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check every day? Do you check every day? Yes. Yes. I do actually. I do actually. I check it once or twice a day. Perfect. ¿Qué dijimos que significaba once or twice? Una o dos veces al día. Perfect. Perfect. Muy bien. Luego, great. It's very important. Great. It's very important. Okay. It's very important. ¿Hay alguna palabra en la que ustedes tengan lo que es un poquito de dudas? ¿No? ¿En cuál? En el segundo diálogo de Sofía, cuando dice, I have to read a weekly report. Ajá. La palabra weekly. Weekly, ok. Cuando decimos weekly, significa semanalmente, ¿verdad? Semanalmente. Weekly. Ok, este es un adverbio, ¿verdad? Weekly report. Ok, ¿alguna duda? ¿O estamos hasta ahí? Ok, vamos a pasar a los breakout rooms donde vamos a practicar este diálogo. Vamos a take turns, ¿verdad? Primero uno va a ser Sofía y Mario. A la siguiente cambiamos, el que fue Mario va a ser Sofía y so on, ¿verdad? Ok. Ok, si yo estoy metiéndome cada uno de sus breakout rooms, no se sorprendan si la operadora empieza a decir, ¿verdad? Recording already. Ok. Ok, ahí me aceptan para que puedan practicar, ¿verdad? Ya lo voy a estar asignando. It yes, I once actually or twice
a day. Uh-huh. Great. It is very important. Okay. Voy al revés. Comienzo yo. Yes. What do you every Monday morning? ¿Sí le parece? Sí. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, it's very important. Okay. Okay. Acá les he agregado a Vilma porque ella se queda sin pareja, ¿verdad? Para que alguien le pueda colaborar, para que pueda practicar también. Oh, okay. Thank you. Okay. Okay. empezamos otra vez. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once of, no sé cómo se pronuncia, siempre se me olvida. Twice a day, así. Yes, one or twice. One or twice, voy a anotar. Okay. Twice a day. Great, okay. It's very important. Okay. Okay, una clave acá con el important, ¿verdad? Se escribe important, pero a la hora de speaking lo decimos important, como un sonido acá, important. Great, it's very important. Great, it's very important. Okay. El segundo como para que la lengua, ¿verdad? Ajá, perfect. Real. Quiero ver. El segundo, lo que dice Sofía, I have to read. I have to read a weekly report. Weekly. Yes. Weekly report and I attend a meeting. And attend a meeting. Puede decirse meeting o meeting. Es lo mismo. Okay. Okay. I also have to organize. Okay, ajá. Nice. Okay, ya lo vemos en un momento. Voy a revisar el otro. Okay. Okay. Hello. En un momento ya vamos a terminar los breakout rooms para que, porque ahorita están en práctica del diálogo. Good evening, no problem, mister. No problem. O si gusta, la voy a agregar con Vilma ahorita para que practique. Ok, acá está para que practiquen el diálogo de la clase pasada. Lo tienen ahí, ¿verdad? La mano. Okay.
Okay, si no, acá se los tengo para que lo puedan. Vamos a ver, Ángel. Okay, acá está para que puedan practicar el diálogo. Solo pónganse de acuerdo quién va a ser a Sofía y quién va a ser Mario. Okay, gracias, teacher. Thank you. Okay, let's do it. Okay. Good evening. Si quiere este sea, que empiece usted como Sofía, yo soy Mario. Esto irá a conectar, me va a conectar esta bajada. ¿Me escucha? Es que aquí llueve, por eso casi no la escucho. Voy a leer yo, pero casi no la escucho porque llueve fuerte. Aquí llueve fuerte. I check my emails in a claim, email call clicks, like the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. Every day to Monday, how often do you check your email? Do you check at every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It's a very important. Si quiere repetimos porque yo siento que nos trabamos bastante. Repeat. Bye. You, Sofía. Yo. What do you do every day Monday morning? I check many emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every day to Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check in arms or twins or days. Great. It is a very important. Very nice. Okay, aquí es once. Once, okay. Y twice. Y luego aquí, organize. Organize. Okay, muy bien, me voy a mover para, voy a quitar los breakout rooms ya. Okay. Okay, ya estamos volviendo de los breakout rooms. Okay.
Thank you very much. Bien, entonces, como ya tuvimos ahorita la práctica de lo que es la conversation, y ahí nos damos cuenta de que ya nos aparecen también, ¿verdad?, algunas preguntas. Vamos a ver acá. Las preguntas ayer no se los expliqué, ¿verdad? ¿Verdad que no les expliqué las preguntas ayer o sí? Sí, nos explicó. Les expliqué, ¿verdad? Uh-huh. Era lo que yo le decía que le hacía falta. Ok, vamos a ver acá. Ok. Bueno, lo que pasa fue que creo que se me borró la parte de las questions, pero lo vamos a hacer acá ahorita. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Luego tenemos para las questions, necesitamos solamente tres cosas, ¿verdad? Three things para las questions. Necesitamos primero, ¿qué dijimos que necesitábamos? Auxiliar. El auxiliary, ¿verdad? Mm-hmm. Plus. Subject. Subject. Plus. Verb. Verb, plus. Complement. Complement. Excellent. Question mark. Very nice. That's very important to remember, ¿verdad? El question mark. Dijimos que si ustedes hacían toda la estructura y no ponían el question mark, la oración estaba incompleta. Incompleta. Very nice. Correcto. Ok, hagamos una pregunta utilizando el auxiliar do. Ayúdenme a formarla. Vamos a ver. Do you need a coffee? No. Do you work? Do you need a coffee? Ah, vale. Do you need a coffee? Y luego, a question mark. Claro que, yes, I need a coffee because it's raining. It's kind of cold and we need coffee right now, ¿verdad? Ok. Y luego la otra pregunta que me hacían era, le vamos a quitar el you y le vamos a poner, do they work? ¿Verdad? Uh-huh. Para utilizar. Y podemos utilizar otra vez con do we have to go to the meeting? Do we have to go to the meeting? ¿Verdad? Aquí tenemos, miren. Do you need a coffee? Vamos a ver, repeat. Do you need a coffee? Do you need a coffee? Ah, perdón, aquí le puse doy. Sorry. Do they work? Do they work? Do we have to go to the meeting? Do we have to go to the meeting? To the morning. Okay, to the meeting. Meeting, ¿verdad? Meeting. Do we have meeting. To go to the meeting? Do we have to go to the meeting? Okay. Lo que les dije ayer es que era bien importante que teníamos que tener en cuenta la entonación a la hora de una pregunta, ¿verdad? Do you need a coffee? Do you need a coffee? Ajá, hay que hacer esa entonación para saber diferenciar entre la oración y la pregunta, ¿verdad? No vamos a decir, do you need a coffee? Yes, I need a coffee, ¿verdad? No es así. Tenemos que ponerle, como decimos, sabor, ¿verdad? A la conversación. Do you need a coffee? Ah, imagínense que la agarran así en este tiempo que está lloviendo y con frío. Oh, yes, I need a coffee, of course, ¿verdad? Usted agradecida o agradecido porque le ofrecen. Emocionado. Yes, ok. Y luego, do they work, ¿verdad? Do they work? Ajá, perfect. Y luego, do we have to go to the meeting? Do we have to go to the meeting? Ok, perfect. Vamos a ver. Ok, ahora contestemos esta pregunta. Vamos a ver, do you need a coffee? Vamos a ver, Joana Beatriz. ¿Me puede dar la respuesta de do you need a coffee? I need a coffee. I need a coffee. Very nice. ¿Está correcto? ¿Los demás compañeros? No, I need a coffee. Yes, I do. Tiene que contestarte. Ajá. Ok, acá le podemos agregar nosotros el yes, ¿verdad? Yes, I need a coffee. Y tenemos la respuesta corta que puede ser yes. Yes, I do. I do. Ok, pero tenemos que recordar algo. Cuando hacemos la pregunta necesitamos auxiliar. Cuando la respuesta es afirmativa,
que es una respuesta larga, no necesitamos auxiliar. Cuando la respuesta es corta, ahí sí necesitamos el do. Ok, is it clear, right? Ok, vamos a ver Luciana Rendero, vamos a ver si me ayuda con do they work. Ayúdame a contestar esa pregunta. Tiene apagado el micrófono. Okay. En ese caso podría ser como of course they work. Ah, también le podemos agregar of course. Como quien dice obvio, ¿verdad? Cuando decimos. Uh-huh. Claro. Ajá, claro, ¿verdad? Of course they work. Very nice. So creative. Ok, vamos a ver a Iván Ernesto. Elías, si me puede ayudar con esta. Do we have to go to the meeting? El micrófono lo tiene apagado, mister. Ok. Yes, I have. Yes, I have the minutes. To go. To go to the meeting. Muy bien, perfect. To the meetings. Or meeting, ¿verdad? Yes. Minutes. Aquí entonces, aquí como tenemos esta respuesta larga, no necesitamos auxiliar. Ok, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Yes. 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 Ok. Yes. Ok. Teacher, o sea que cuando no quiero dar tantos detalles, puedo utilizar el do. Yes. Si usted es de pocas palabras y no es de estar ahí dando detallitos, ¿verdad? Ah, yes, I do. En este caso, yes, we do. ¿Verdad? O acá puede ser yes, they do. Y ahí, y usted ya da la respuesta correcta. Ahora, pero si yo le digo, contésteme la siguiente oración de la manera completa, significa que usted me va a tener que a escribir yes, I have to go to the meeting al final. Y lo mismo sería para negar. No, el negative lo vamos a ver un poquito más adelante para que no nos vayamos ahorita a perder, ¿verdad? Porque estamos en la parte, me interesa que les quede claro lo que es la affirmative y les quede claro lo que es la question, porque en cuanto a la negative es facilito, ustedes van a ver cuando ya lo hagamos, es facilito. Teacher. Yes. I have a question. Okay, tell me. Porque en la respuesta corta utilizó el we. Yes, we do. Y porque en la respuesta larga utilizó yes, I have. Okay. Ah, aquí está la situación, ¿verdad? Cuando nosotros venimos acá, le voy a marcar con el esto. Okay. Do we have, este es el verbo, ¿verdad? Do we have to go to the meeting? Como tenés la respuesta larga, tengo que decir, yes, I have to go to the meeting, ¿verdad? Con la respuesta corta, si ustedes se fijan, solo ocupamos el yes, el subject y el auxiliary. La pregunta de la compañera es sobre el sujeto. En la larga está... Ah, sí, perdón. Porque ahí es we. I'm sorry, yes. Ese fue mi mistake. Ok, thank you. Ok, I'm confused. Ok, thank you. Errores de dedo, ¿verdad? Ok, ahí está, sí. Perfecto, hoy sí ya. No me había ni percatado de eso yo. Ok. Recordemos que para la respuesta corta siempre necesitamos el yes, el subject y el auxiliary, ¿verdad? Yes, I do. Yes, they do. Y en este caso, como we, yes, we do. Ok. ¿Terminamos? Yes. Ok. ¿Puedo borrar, verdad? Yes. Ok. Perfect. Ahora vamos a ver las preguntas con terceras personas. ¿Verdad? ¿Cuál es el auxiliar de terceras personas?
Does. Very nice. Entonces, para hacer la oración, necesitaríamos acá does. Does. Y ahora el subject. ¿Qué subject le podemos poner? He. She. Vale, pongámosle does. He. Ajá. Denme un verbo de la lista que tienen. Watch. Does he watch TV? ¿Verdad? Vamos a ver. Does he watch TV? Ustedes me van a decir, teacher, pero usted nos dijo que cuando el verbo, ¿verdad? Acá necesita agregarle ES. Does he watches TV, ¿verdad? Usted nos dijo eso, teacher. Ustedes van a decir eso, ¿verdad? Pero, ¿se recuerdan? Que les dije que esa regla solo es para las oraciones afirmativas. En las preguntas esa regla no va porque el auxiliar hace esta función. Ajá, entonces como va el auxiliar, no necesitamos ese. Ajá, muy bien. ¿Cómo sería la respuesta acá? Vamos a ver si me ayuda Heriberto Ala. Vamos a ver si me ayuda con esto. Does he watch TV? Ayúdeme a dar la respuesta correcta. Okay. Yes. He does. Yes, he does. Esa es la respuesta corta, ¿verdad? Yes. Ok, deme la respuesta completa. Yes, he watched TV. He watched TV. He watches. Yes. He watch. ¿Así? Watches. Watches TV. Very nice. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar, ¿verdad? Does he watch TV? No hay modificación de verbo. Acá, como es respuesta corta, no va el verbo, solamente el yes, el subject y el auxiliary, ¿verdad? Y acá, yes, he watches. Aquí sí ya sufre la modificación el verbo. Por el hecho de que ya no llevamos auxiliar. Entonces, yes, he watches TV. Ok. Ahora acá, aquí podría ser reemplazado el he por cualquier otro nombre. Vamos a ver. ¿Ya notaron esto? Yes. Aquí podría ser reemplazado por dos Pedro. Watch TV, ¿verdad? Aquí lo podemos dejar como yes, he does, o le podemos agregar también yes, Pedro does, ¿verdad? Porque es sujeto a nombre. Y lo mismo acá. Yes, perdón. Yes, Pedro watches TV, ¿verdad? Entonces, es importante que recordemos esto. Does Pedro watch TV? Yes, Pedro does. Yes, Pedro watches TV, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien o hay alguna duda? Bien. La pregunta sería, Pedro, mira la TV. Eso significa. Sí, es que, vaya, sinceramente, es lo mismo, ¿verdad? Que... Uh-huh. El mismo significado, la única variante es la forma de escrita, ¿verdad? De la oración, pero el significado es como que normal, pues como que estuviéramos haciendo nada. La pregunta es, le escucho un poco bajo. Eso, la pregunta dice, Pedro mira la TV. Ajá. Ajá. Pedro mira la TV y ahí contesta, sí, Pedro mira la TV. Así sería también la respuesta. Sí, la respuesta. Si lo decimos en español. Sí, sí, Pedro mira TV. Aunque cambie watch por watches. Sí, sí, es lo mismo. Como les digo, solo es rey de estructura. Ah, y, ok, perfecto. Y acá cuando decimos yes, Pedro does, es como cuando nosotros decimos sí, Beber. Entonces, sí, lo hace. Okay. Nosotros en español nos cuesta porque en español nosotros es raro que utilicemos el sujeto. Mira, y Juan va al parque. Sí, ahí va. Ahí de vez en cuando.
Nosotros no, sí, él va al campo, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros nos quedamos más que todo con esta. Sí, va. Sí, va. Ah, sí. Ahí okay. Va, ahí va. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok, gracias. Ok, hagamos una con it. Does it. Vamos a ver, ¿qué podemos formar aquí? Una oración que ya no sea con el cast. Haremosle un verbo. Clean. Clean. Does it clean. Ajá. The bathroom. The bathroom. Ok, la respuesta corta, ¿cómo sería? Yes. Yes. Yes, it do. It does. It does. Muy bien, yes, it does. Ahora, la respuesta larga. Yes. Uh-huh. It does. Uh-huh. Clean the ¿Segura? ¿Qué lleva does? Yes, the bathroom is clean. Yes. Ok, recordemos. Necesitamos tres partes para una oración. Sujeto, luego sería el verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Clean. Ah, entonces, ¿cómo tendré? Yes, it cleans. Clean the bathroom. Ah, clean the bathroom. Ajá, very nice. ¿Verdad? Recordemos eso. Ok. Does it clean the bathroom? Yes, it does. Yes, it cleans. Miren, aquí ya sufre, porque estamos hablando de it. The bathroom. ¿Verdad? Yes. Ok, ¿alguna duda está ahí? ¿O estamos claros? Ok. Vamos a ver. Y acá podríamos cambiarle el it por un objeto o por una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, dos fabuloso. Dos fabuloso, clean the bathroom, ¿verdad? Un ejemplo, dos fabuloso. Yes. Dos fabuloso. Fabuloso. Das, ¿verdad? Y acá, ¿qué sería? Yes, fabuloso. Cleans the bathroom. ¿Verdad? Ay, alguien puede decir, no, pero mira, fabuloso en inglés no es fabuloso. No, pero es que nosotros estamos hablando de fabuloso, nuestro detergente, ¿verdad? Ok, very nice. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. No questions. No. ¿Podemos hacer el examen ya? Mentira. Está bien. Ok. Teacher. Yes. Y si fuera con una acción con una mascota, das clean the pets. Sería. Vaya, acá normalmente con mascotas, como cuando tienen nombre, ¿verdad? Ya se convierten en he. Por sí. Eso pasa con las mascotas, ¿verdad? Cuando ya tienen nombre, por ejemplo, nosotros le ponemos a la perrita, le ponemos Mowgli, ¿verdad? Ah, does Mowgli go for a walk? Y como ustedes, para ustedes ya no es una mascota, sino que ya se convierte en un miembro de la familia. Ah, oh, yes, she goes for a walk with me every day, etcétera, ¿verdad? Debería Pero ser. Si fuera perro, sí. Ahora, si fuera perro, como también tiene nombre, que sabemos, se llama Ranger, Boxer, ¿verdad? Taylor, ¿verdad? No, pero si se nombrara solo lo que es la mascota. Si se nombrara solo el perro como perro, ahí sí le sería el perro o el it, ¿verdad? Es la misma cosa. Ah, ok. Ok, nada más que aquí no sería dos... The dog clean the bathroom, porque ellos ensucian en vez de limpiar, ¿verdad? Ahí sería el shower. Ok, very nice. ¿Estamos hasta ahí, verdad? Yes. Yes. Perfect. No dudas, no doubts. No. Ok. No.
voy a dejar de compartir porque voy a tomar la segunda asistencia. Porque algunos creo que entraron un poquito tarde, no me contestaron. ¿Quién está en medio? ¿Hola? Ok, vamos a hacer Ana Daisy Fuente Villegas. No, ¿verdad? Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Yes, I am. Ok. Brenda Iris Escamilla. Present. Very nice. Carlos Roberto García. Present. Carolina Yamilet Hernández. Present. Claudia Ivette Samayoa. Present. Emerson Adalberto Guevara. No. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, Tisha. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, Tisha. Ok. Iván Ernesto Elías. Present. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. No está present. Karina Melissa Estrada. Ok, no. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimian Elizabeth León. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, ¿verdad? Present. Ok, sí le escucho. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok, present. Vilma me dijo present, ¿verdad también? Sí, present. Ok, y Joana, ¿verdad? Me dijo present. Yes, present. Luisiana María Renderos. Present. Ok, y Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok, very nice. Very nice. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí o hay alguna duda con esta parte? No. Ok, muy bien. Quizás ahorita no estamos trabajando mucho en el libro porque me interesa bien que captemos el uso y el correcto del verb to be, perdón, del simple present. Y es necesario de que nosotros aprendamos estas reglas porque se nos va a hacer fácil todo lo que viene en adelante, ¿verdad? Ya el trabajo en el libro, si sabemos bien las reglas, si sabemos bien cuándo utilizar el do, el does, cuándo agregarle es, s, cuándo cambiar la i por la y, ¿verdad? Se nos va a hacer fácil para poder seguir con todo lo demás. Entonces, ahorita vamos a ver también otra parte que es bien fundamental para nosotros y es our daily activities, ¿verdad? Todos tenemos daily activities, todos. Entonces es importante que sepamos de nuestras daily activities, qué es lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a contestar una pregunta. Me confirman si ven la pantalla. ¿Se ve, verdad? Yes. Yes. Ok, vamos a ver. Dice la pregunta, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? Vamos a ver, según acá, ¿qué actividades hacen Sofía y Mario on Mondays? Check your email. Ok, pero recordemos que all no. Client. Ajá, call Mario clients. Checks his email. Okay. Mario calls clients. Mario calls clients. Ok, pero una situación que tenemos que ver acá. Pongamos atención para que nos pueda aparecer en la actividad. Veamos la pregunta. What activities do, miren, Mario y Sofía. ¿Aquí se está refiriendo a quién? Ellos. Ajá, tenemos que estar atentos. Entonces, cuando respondemos, tenemos que responder con they, ¿verdad? They. Y si ustedes se fijan acá, acá tenemos lo que es el do como
auxiliar y el do como verbo. Ajá. ¿Qué hacen? Dice Mario y Sofía, ¿verdad? On Mondays. Entonces aquí la respuesta sería, ¿verdad? ¿Cómo iniciaríamos? Day. 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 Vamos a ver, sería. Day check your email. Day check your email. Aquí podríamos, ustedes vieron los possessive adjectives la vez pasada. Here. No. Ok, ¿cuál sería el possessive adjective de day? They are. Their emails. Their emails. Ok, miren, they check their emails. Their significa su de ellos, ¿verdad? Okay. They check their emails. ¿Verdad? ¿Qué más podemos agregarle de qué ellos hacen durante la semana? Calling clients. Ajá, muy bien. Puede ser they call clients, ¿verdad? They organize meeting. Very nice. Y la otra puede ser they organize meetings. Very well. ¿Verdad que es más fácil ahora que ya sabemos las reglas y todo, verdad? Es más fácil poder hacer una oración. Ok. Entonces tenemos que estar atentos nosotros en la pregunta, ¿verdad? No nos debemos ir de un solo porque veamos Mario y porque veamos Sofía, no. Veamos cuál es el auxiliar. Desde el momento que yo veo acá el do y tengo dos nombres, significa que la pregunta es para they, ¿verdad? Y yo tengo que cambiarlo a la respuesta con they. Ok. Y acá viene una pregunta. Dice, do you consider that it's important to check your email every day? And why? Vamos a ver. ¿Qué nos dice esta pregunta? Do you consider that it's important to check your email? ¿Consideras que es importante chequear? Que si creemos que es importante chequear el email todos los días. Ajá, y el por qué, ¿verdad? ¿Y el por qué? Uh-huh. Ok, contestemos esta pregunta. Yo lo hice, teacher. It's very important. Yes, it's important. Because. Ok. Hay información. Because how the information. Okay, yes. It is important, ¿verdad? Y ahí hemos contestado la primera pregunta, ¿verdad? Y ahí con esa respuesta, yes, it is important. No extendemos más porque aquí tenemos una que dice why. ¿Verdad? Cuando dice el why significa por qué. ¿Verdad? El why y el because. Los dos. Y también puede. ¿Sí? Diga. Hola. Ok. Ah, acá tenemos why y because. Why significa por qué y because significa por qué. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el why lo utilizamos para preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el because lo utilizamos para dar la reason, to give a reason. Ajá, ¿verdad? Para la respuesta, yes. Entonces aquí doy la razón del por qué cuando me dicen, por ejemplo, why do you go to the stadium, ¿verdad? ¿Por qué va al estadio? Y viene usted y le contesta, because I like soccer. ¿Verdad? Porque me gusta el fútbol. O because I like softball, ¿verdad? Baseball, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, why para pregunta y because para respuesta, ¿verdad? Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Like water, like chocolate o la acerguate, como decía ya rato? Chocolate. Okay.
Ok, vamos a pasar a la otra parte porque imagínense que ya son las, ya llevamos hora y media, ¿verdad? El tiempo pasa volando. ¿Anotaron todo, verdad? Yes. Ok. Vamos a pasar a otra parte que es bien importante también que nosotros la veamos. Vamos a esto. Ok. Y aquí tenemos our daily activities. Estas son las actividades diarias que nosotros realizamos, ¿verdad? ¿Logran ver bien todo ahí? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Daily activities. Repeat. Daily activities. Daily activities. Ok. Daily significa diarias, ¿verdad? Actividades diarias. ¿Verdad? Acá si nos damos cuenta en inglés, muchas veces se da la transposición, ¿verdad? De las escrituras. Miren, en español sería actividades diarias. Primero iría activities y luego daily, ¿verdad? Pero en inglés es diferente. Primero es daily activities. Ok, vamos a ver. Y luego tenemos lo que es la siguiente parte. Y tenemos la primera acción. ¿Cuál es la primera acción? ¿Alguno sabe cuál es la acción que está haciendo él? Get up. Get up. Wake up. Ajá, very nice. Get up. Miren. Get up. Get out. Get up. Get up significa levantarse, ¿verdad? Ok, get up. Luego tenemos la siguiente. ¿Qué acción es esa? Take a shower. Shower. Take a shower, ¿verdad? Es take a shower. Very nice. Take a shower. Perfect. Luego tenemos la siguiente. ¿Qué sería? Brush her teeth. Ok, brush my teeth, ¿verdad? Brush my teeth. En este caso, como usted ve ahí la imagen, está diciendo para él, ¿verdad? Entonces, brush his teeth, ¿verdad? Pero aquí lo estamos utilizando en primera persona. Brush my teeth. Ok, recordemos, aquí les quiero explicar algo. Antes que pasemos. Get up es levantarse. Wake up es despertarse. ¿Verdad? Yo me puedo wake up, pero no me puedo get up, ¿verdad? Si yo quiero, porque muchas veces nosotros nos levantamos, pero no, nos despertamos, pero no nos levantamos. ¿Verdad? Nos quedamos unos 10, 15 minutos en la cama, en la hamaca, pensando ya, después nos acordamos que tenemos que levantarnos. ¿Okay? Wake up es despertarse y get up, levantarse. ¿Okay? Y get up no solamente de la cama, ¿verdad? Sino que de cualquier, si usted se cayó en el camino, usted get up. Teeth. Teeth son, significa dientes, ¿verdad? En plural. Este no lleva ese, sino que este es un irregular noun, ¿verdad? Y el singular de dientes es diente, ¿verdad? Tooth. Tooth. Este es un diente, ¿verdad? Tooth. 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 Hagamos el sonido, fíjense en la cámara ahorita cómo hago la postura de la lengua. ¿Miren? Tooth. 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 Ajá, y este es teeth. 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 Vamos a ver, repitamos. Teeth. 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 Tooth. Teeth. Tooth. Very nice. Teeth. Tooth. Teeth. Tooth. Ok, perfect. Tooth. Ok, very nice. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Yeah. Ok. Luego vamos a la siguiente parte. ¿Qué es lo que está haciendo él? Limpiando. Ok, not in Spanish. Try to tell me in English. I don't remember. Ok, aquí se la voy a... Floss my teeth. Floss significa cuando yo utilizo el hilo dental, ¿verdad? Floss my teeth. Floss. Floss my teeth. Floss my teeth. Very nice. Y luego tenemos en el caso de los varones, ¿verdad? Shave. ¿Verdad? Shave the mustache, the beard.
Shape. Vamos a ver. Floss my teeth. Repitamos. Floss my teeth. Luego tenemos la siguiente. Get dressed. Very nice. Get dressed. Get dressed. Dress o dressed. Se pronuncia dressed. Mire, excuse me. Dressed. Dressed. Get dressed. Get dressed. Vamos a ver. Floss my teeth. Shave. Get dressed. Get dressed. Okay, perfect. Get dressed. Okay, vamos a la siguiente. Mm-hmm. What is the action there? ¿Cuál es la acción makeup. Ahí? ¿Seguro que es el makeup? Washes. Okay. Wash my face. Watch my face. Wash my face. No nos vayamos a confundir con el watch. Con watch. Wash. Watch de mirar y este wash. Wash de lavar. Uh-huh. Yes, perfect. Ok, y luego sí tenemos la que ustedes nos decían, ¿verdad? Put on makeup. Put on makeup. Ajá. Ok, se pronuncia put on, ¿verdad? Put on makeup. Put on makeup. Ese es el caso de las ladies, ¿verdad? De las señoritas o las mujeres que en este caso son las que utilizan eso. El varón lo puede utilizar en, de repente nos toca participar en actos artísticos en la escuela, ¿verdad? O en el trabajo que nos dicen. Usted va a participar de ahí. Uh-huh. Ok. Y luego tenemos. Comb my hair. Ok. Puede ser, está el comb, pero en este caso es el brush, ¿verdad? Brush my hair. Cuando ustedes se pasan brush el cepillo. Brush my hair. Brush my hair. Ok, very nice. Vamos a ver, repitamos. Wash my face. Wash my face. Put on makeup. Brush my hair. Okay. Brush. Brush. Brush my hair. Brush my hair. Perfect. Luego vamos a la siguiente. Y aquí sí ya tenemos el que me decían de primero. Comb my hair. Peinar. Ya ahí es peinarse, ¿verdad? Comb my hair. Y ese comb también es utilizado para los varones, ¿verdad? Comb my hair. Y luego tenemos la siguiente. Make the bed. Make the bed. Cuando decimos make the bed es preparar la cama, ¿verdad? Ya para irnos a dormir. Make the bed. Make the bed. O incluso también se hace en la mañana cuando se prepara nomás levantarse, ¿verdad? Normalmente. Uh-huh. Uh-huh. Decimos ordenar para que quede bonito. Y luego tenemos get undressed. Get vestir. Ajá. Okay. Aquí está la diferencia. Miren el undressed. Cuando vean esto, antes de un verbo, de un nombre, significa lo contrario a lo que significa en su base normal, ¿verdad? Ok. Aquí significa vestirse sin el un, pero ya con el un se convierte undress. En... undress. Get undress. Desvestirse. Vamos a ver. Comb my hair. Comb my hair. Make the bed. Make the bed. Get undressed. Get undressed. Perfect. Okay. Y luego tenemos. Take a shower. Take a bath. Take a bath. Take a bath.
Eso pasa en otros países, ¿verdad? Aquí nosotros no es común, pero es bueno saber que, como se usa, es poco común que nosotros utilicemos eso. Compañero. Nosotros normalmente el guacalazo, como hacemos nosotros, ¿verdad? Lo bañamos o algo. Muy bien. Y luego tenemos. Yes. Brush my hair, ¿qué era en español? Brush my hair es cepillarme el pelo. Cepillarse el pelo. Okay, thank you. Okay. Y luego tenemos acá go to bed. Go to bed. Se puede pronunciar go to bed o go to bed. Este tiene dos pronunciaciones. To bed o to bed. Go to bed. Go to bed. Es correcto. Go to bed. Vamos a ver, hagámoslo de una forma. Go to bed. 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 Perfect. Okay. Ir a la cama, ¿verdad? Tal vez no a dormir, pero sí nos vamos para la cama a chatear, a hablar con mi pareja, con mi tío, con mi hermano, lo que sea. Nos vamos a la cama, pero todavía no nos dormimos. ¿Verdad? Y luego viene la siguiente. En esta sí. Sleep. 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 Take a bath. Vamos a ver. Take a bath. Take a bath. A bath. Take a bath. Take a bath. A bath. Go to bed. Go to bed. Or go to bed. Go to bed. Sleep. 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 Okay, very nice. Y luego tenemos esta, miren. Make. Vaya, acá le he puesto la pleca porque se puede utilizar make breakfast or cook breakfast, cook cualquiera breakfast. De las dos. Make breakfast. Ah, no es que se tenga que decir make cook breakfast, ¿verdad? No. O make breakfast or cook breakfast, cualquiera de las dos. Make breakfast, cook breakfast. Make es hacer, ¿verdad? Sí, make es hacer. Make breakfast. Make. Or cook breakfast. Desayuno. Es el desayuno, sí, preparar el desayuno. Breakfast. Teacher. Yes. En la pronunciación anterior no entendí muy bien si era ru o ro. En esta. Ajá, ru o ro. Se puede decir go to bed. Go to bed. O se puede decir go to bed. Con ru, 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 ru. Okay. Ajá, cualquiera de las dos es correcto. Ok, y luego tenemos el make lunch or cook lunch. Make lunch. Or cook lunch. ¿Verdad? Esos son los dos verbos que se pueden utilizar para el hecho de preparar o cocinar, cocinar o hacer. Y luego tenemos make dinner or cook dinner. Okay. Dinner. Breakfast. Okay, vamos a ver. Make breakfast. Make breakfast. Vamos a ver. Breakfast. Break breakfast. Cook breakfast. Make lunch. Make lunch. Cook lunch. Cook lunch. Cook lunch. Make dinner. Make dinner. Cook dinner. Cook dinner. Okay, perfect. Y luego tenemos esta, ¿verdad? Eat breakfast or have breakfast. Cualquiera de las dos es correcta. Eat breakfast, have breakfast. Eat breakfast or have breakfast. Breakfast. Okay. Un poquito. Y luego tenemos la siguiente, ¿verdad? Sí. Oh, I'm sorry. Aquí le puse breakfast y este es lunch. Lunch.
¿verdad? Ahí le error, le voy a poner aquí lunch. Se ve, ¿verdad? Aquí lo voy a poner mejor. Puede ser eat lunch or have lunch. Ok. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Luego tenemos acá lo que es la siguiente. Eat lunch, hay dinner, perdón. Ahí también. Sí. Error de dedo. Ya ven que tengo que mejorar el error de dedo. Eat dinner or have dinner? Eat dinner. Eat dinner or have dinner? Have dinner. Yes. Vamos a ver. En la segunda que estoy viendo, en la segunda figura sería eat lunch. Lunch, sí. Aquí hay que borrarle este, es lunch. Ok. Vamos a ver. Eat breakfast. Repeat. Eat breakfast. Eat breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Eat lunch. Eat lunch. Have lunch. Have lunch. Okay, y aquí sería eat dinner. Eat dinner. Eat dinner. Or have dinner. Have dinner. Okay, very nice. Ok, perfect. Ok, nos vamos a quedar hasta ahí porque vamos con las daily activities, pero no nos va a dar el tiempo para hacerla. Nos vamos a pasar a esta parte que me interesa que ustedes la sepan, miren, porque esta es parte de su actividad. Las time expression. A time expression es las expresiones del tiempo, lo cual nosotros hacemos frecuentemente, ¿verdad? Puede ser diariamente, semanalmente. Ok, la primera es every day. Repeat. Every day. Every day. Every day. Every day. Eso significa every day. Todos los días, ¿verdad? Y luego tenemos every week. Every week. Every week. Every week. Yes. Every week. Y luego tenemos every month. Every month. Every month. Every month. Yes. Y luego tenemos every year. Every year. Year, yes. Every year. Y luego tenemos daily. Hay dos formas de decir. Every day or daily. Daily. Every day, daily, ¿verdad? Daily. Podemos decir every week or weekly. Weekly. Yes. Podemos decir every month or monthly. 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 Yes. Podemos decir every year or yearly. Yearly. Yes. Okay. Vamos a ver, repitamos. Every day. Every day. Every day. Every day. Daily. 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 Every week. Every week. Every week. Weekly. 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 Every month. Every month. Every month. Every month. Monthly. 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 Every year. Every year. Yearly. Yearly. Ok, perfect. Estas son las formas de decirlo. Ahora tenemos que tener cuidado también con lo plural, ¿verdad? ¿Cómo sería en este caso en lo plural? ¿Verdad? Si de repente nosotros vemos acá que dice every days, ya tiene otro significado, ¿verdad? Aquí ya esto es incorrecto. Tenemos que tener atento. La forma correcta es every day, no every days, ¿verdad?
Porque ya el every le está diciendo que es cada día. No puede decir cada días, ¿verdad? Si te dice cada semana, ya se entiende que es cada semana es lo que resta de vida, ¿verdad? No va a decir cada semanas, ¿verdad? Si te dice every month, ¿verdad? Ya no va a decir every month. Si a usted le parece eso, es incorrecto, ¿verdad? Perdón. Y si dice every year, también, ¿verdad? No puede decir every years. ¿Por qué? Porque estamos hablando cada año de los que, mientras estemos en existencia, ¿verdad? Y acá no hay problema. Cuando decimos daily, diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente, ¿verdad? Yearly. Ok, ¿alguna duda hasta acá con los time expression? Entonces, every day no existe. ¿Ah? Every day. No existe. No, every day. Every day no, porque entonces estaríamos utilizando cada día, singular con plurals, ¿verdad? Cuando queremos decir, otra forma de decir todos los días es all days. All days, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Aquí, y si decimos all day, también todo el día, ¿verdad? Esa es otra forma de hacerlo. Y recordemos que aquí podemos utilizar once a year, ¿verdad? Una vez al año. Once a year. Once a month. ¿Verdad? O podemos utilizar twice, ¿verdad? Twice a year o twice a month, ¿verdad? It is understandable what I say? ¿Se entiende lo que digo? Yes. Yes. Ok. No hay ninguna otra duda hasta el momento. No. Ok, perfect. Vamos a pasar entonces a lo que es la parte del libro. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Ah, perdón, voy a borrar esto. Y dice, ¿verdad? Two activities you do on a regular Monday, ¿verdad? Acá dice, complete the sentences below with one activities from the box, ¿verdad? Sobre esto, ¿verdad? Hay que llenar esto de esto que está acá. Compare your answer with your partner, ¿ok? Vamos a hacer este trabajo ahorita. Tenemos 5 minutos, ¿verdad? Para hacerlo. Y luego también le voy a pedir que estemos atentos a esto, a hacerlo lo más pronto posible. Vamos a regresar a los breakout rooms, ¿verdad? Para que todos estemos ahí. Todos están con pareja hasta el momento. Ángel Guardado es el único que creo que no tiene. Yes, ok, vamos a ver, vamos a agregar a Ángel al grupo 9, ¿verdad? Van a estar 3. Vamos a ver. Ahí acepten para que hagan la actividad. Tienen que compararse lo que es la actividad entre ambos, tienen que ayudarse.
Así es. Or secret, pero oh, no. Una pregunta, teacher, ¿las tenemos que pasar de una vez a pasado? No, aquí están en tal present. Cual. Sí, present. Ahora lo que tienen que estar pendiente es del sujeto, ¿verdad? Que muchas veces es reemplazado por el nombre. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Vamos a ver, les voy a dar una clave acá. Our secretary. ¿Es third person o es we? Tercera persona. Ah, ¿verdad? Porque aunque sea nuestra, pues nos referimos a la secretaria, ¿verdad? Entonces, aquí el verbo sufriría, ¿qué? Una modificación, cambio. ¿Verdad? Un cambio. Ok, very nice. Pero ¿verdad que los verbos que están en el cuadro están en su base normal? Nosotros los tenemos que modificar. Si necesita modificación, yes, tienen que modificarlo. Si no, no. Teacher, aprovechando que está aquí. Ajá. No, yo no me he podido inscribir en el curso, no sé cuál es, en la plataforma. Ah, en la plataforma. Yo tampoco. Vaya, les voy a enviar entonces ahí el link para que ustedes ingresen y no les enviaran un correo de parte de Inglés Corporativo. Al Gmail. Unirme al grupo de web. Ajá, en el Gmail les enviaron también para el hecho donde ustedes van a poder ingresar a la plataforma de para hacer las tareas, porque tienen que hacer la de ayer y la de hoy. Ok, voy a revisar. Ok, cualquier cosa ahí en WhatsApp me escriben, voy a estar pendiente también. Ok, gracias. Ok. I go to work with my friend every Monday, ¿verdad? Ajá. I go to work with my friend every Monday, ok. Yo voy con mi amiga al trabajo. Yo le recomiendo que ponga every Monday, porque como le digo, pues es especialmente en Monday. Pero yo entiendo que usted puso every day y tiene sentido también. Vamos a decir que quiso decir, voy con mi amiga todos los días, ¿verdad? ¿Me equivoco? Todos los días. Okay. La otra. Ajá, no, eso está bien. Okay. Have breakfast in my workplace. Ah, entonces every Monday I have my breakfast in my work, o sería at my workplace, es lo más correcto, at my workplace. Entonces está diciendo que todos los lunes usted desayuna en su lugar de trabajo. Ah, ya. Yeah. Ajá, y tiene todo su. En mi caso yo puse I meet every Monday, I meet with my boss. Yo me reúno con... And then send... Ok. ¿Cómo? ¿Ya terminaron la actividad? No, aún no. Ok, ok. Ustedes se habían desconectado un momento, ¿verdad? Sí, yo ahorita me volví a conectar. El okay, entonces trabajen ustedes tres ya que están acá en completar la actividad del libro, la parte del cuadro. Okay. Ajá, en la página, le digo qué página es. Página 10. Página 10, yes. Okay. 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 Hello, teacher. Finish. Hello. ¿Ya terminaron? Yes. Excellent. Okay, vamos a ver cómo sería la number two. Number two. Our secretary types a letter. Ah, okay. Our secretary types con S, ¿verdad? Yes. A letter. Very nice. Y number three. Number three, I check my email twice a day. I use my laptop computer. Very nice. Number four? I have to attend a meeting every Monday at 8. Very nice. Number five? Celia organized meeting. Mm-hmm. The meeting takes place in the auditorium.
Ok, ahí Celia organizes, ¿verdad? Con ese, organizes. Ajá, porque recordemos que Celia se convierte en ella, ¿verdad? Sí. The meetings take place in the auditorium. Ok, very nice. Ok, perfect. No. Meeting take organize meetings. The meetings take organiza place. La, ajá, en la número 8. 8. Sí. Y el número 6. El día. Ajá. En la 4, sí, sí, creo que es el set my team. Y en la 5, sí, es la que se dijo la 8. Ajá. Y en la 6, quiero ver cuáles son las que quedan. Queda la 6. Leer reportes. Sí. Sí. Hay. Ajá. I have to. Porque aquí solo menciona. Yo. Ella. Y, sí, solo, sí, solo tú y yo, como tú y yo, o ella y ajá, nosotros y yo. Aquí podría. Sí, entonces. Podríamos hay... también poner de una vez, otra vez, ella. Visit clients. Visit clients. En coma write a report o we visit clients every morning every TV. Monday every Monday every Monday Monday. Okay, you all finished, right? ¿Todos terminaron? Yes. Okay, very nice. Vamos a chequear la última actividad. Pero antes quisiera preguntar si Ana Daisy Fuentes Villegas está presente. Yes. Ok, usted se va a quedar conmigo después de que todos se retiren, se queda conmigo el día de hoy. Hola, Ana Daisy. Sí, vamos a ver, Ana Daisy, Ana Daisy. Ok. Ok, vamos a ver. Completemos la number two. Our secretary. A letter. Okay, our secretary. Types a letter. Okay, very nice. Types. Así, ¿verdad? Yes. Okay, a letter. Muy bien, puede ser type o puede ser. Writes a report. Write a report. Writes a report.
Very nice. ¿Cuál es la diferencia entre type y write? Escribir. Escribir. Type es tomar y el otro es escribir. Type es digitar, ¿verdad? Cuando ustedes type in the computer, ¿verdad? Types on the cell phone. Y el write es ya lo físico, de escribir físicamente en un papel. ¿Verdad? Type, recordemos, es digitar. El type es digitar. Ok. La number three. I check my email. Check my email. Check my email. Very nice. Dice twice a day, ¿verdad? Yes. Twice a day. Uh-huh. ¿Y luego? I use my laptop computer. Very nice, very nice. Y luego dice la number four, ¿verdad? I have to attend a meeting. Visit client. Muy bien, puede ser visit a client. O organize meeting. Puede ser attend meeting, como dijo, ¿verdad? Anteriormente. Y organize meeting. Organize meeting. Okay, very nice. Perfect. Y luego hizo Celia. Organize meeting. Okay, cuando decimos Celia. Organizes. Recordemos, miren. Ajá, hay que agregarle porque Celia se refiere a ella, ¿verdad? Sí. Organizes meeting. Very nice. Muy bien, muy bien. Y en number seis. Number six, sorry. Organize. Estamos agregando Spanglish. Meeting. Okay. I visit client play. I'm sorry. I check my email. I check my email. Very nice. I attend a meeting. I attend a meeting. I read and read a report. Ajá, very nice. Perfect. Estamos claros hasta ahí con lo que es eso, ¿verdad? Yes. Ok, perfecto. Muy bien, voy a pasar lista, pero antes, nuevamente, Ana Daisy Fuentes Villegas está presente, ¿verdad? No. No, teacher. Ok, bueno, como no está presente, no sé qué, alguien de ustedes va a tomar el turno para lo que es, vamos a ver, Emerson Alberto Guevara Ortiz no está tampoco, ¿verdad? Tampoco. Olga Marlene Ríos, sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, ¿tiene tiempo usted para quedarse con lo, con el, los 10 minutes support ahorita, los 10 minutos de soporte? Sí. Ok, muy bien. Después de que pase lista, todos nos despedimos y se queda usted conmigo. Ok. Ok, very nice. Vamos a ver. Recuerden decirme present, ¿verdad? Ana Daisy Fuentes Bielas no está. Bueno, pero me dijo present ya ratito, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Roberto Carlos García Ramírez. Hi. Carlos Roberto García Ramírez. Okay. Carolina Yamileta Hernández Landaverde. Present, teacher. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa Castro, no. Present. Ah, present, ok. Emerson Alberto Guevara Ortiz. Hilda Xiomara Soriano López. Present. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Olmedo. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. No. Karina Melissa Estrada. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present.
Okay, Nimian Elizabeth León Estrada. Present. Olga Marlene Ríos. Present, teacher. Okay, Vilma Beatriz Reyes. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Luciana María Renderos. Mayra Roxana Hernández. Okay, very present, nice. Present, teacher, perdón, está en mute, sí. Okay, okay, muy bien. Muy bien, entonces, bueno, recordarles. Teacher, ¿me puede pasar el link, por favor? No, no me cayó ningún correo, acabo de revisar. Ok, yo se lo envío después que termine de los 10 minutos con Olga. Okay. Agradecerles a todos por participar en la clase. Solo pedirles de favor que tratemos de ingresar a la plataforma y complementemos eso por día para que les sea más fácil. Igual me ayudan a mí porque yo los sábados tengo que entregar eso en la mañana y yo los sábados trabajo de 8 a 4 de la tarde. Entonces, implica que yo tengo que después de la clase subir las notas inmediatamente para poder entregar a tiempo las calificaciones de ustedes, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir si me pueden colaborar en eso para que podamos tener mejor el control de las notas en su plataforma. Ingresar a Inglés Corporativo, yo les voy a enviar el link al grupo para que ustedes sepan a dónde van a entrar y luego ustedes van a entrar con el usuario, ¿verdad? De contraseña. Ok. Teacher, okay. Yes. No hay necesidad de enviársela a usted. No, que usted mira ahí cuando nosotros la hacemos. Sí, ustedes solamente. Porque en el módulo anterior sí la mandábamos. No, ahorita. No, factura para mandarla. No, ahorita no. Simplemente ustedes ahí la realizan no. y yo me puedo ver el progreso de ustedes. Pues check the progress. Yo lo puedo revisar ahí. Ah, okay. Okay. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. Good tomorrow, teacher. Okay. Okay, Olga. Vale. Okay, aquí usted tiene 10 minutos para refuerzo, ¿verdad? Que Insafor manda para que usted pueda, si tiene alguna duda en algo, yo le puedo apoyar en este momento para que usted me diga en qué parte tiene duda. Bueno, lo que he explicado hasta ahorita, digo yo que lo he entendido, ¿verdad? A la hora de hacer las evaluaciones voy a ver si es de verdad. Perfecto. La clase de ella sí no la recibí. Pues, ajá. Por eso me tomé un poco lo que fue el tiempo de volver a explicar. Gracias. Ajá, esto era porque había 6 alumnos que me faltaron ayer, entonces, ajá. Y era necesario, ¿verdad? Que viéramos eso nuevamente, los verbos, el sujeto, el complemento, ¿verdad? Que es necesario. Y luego también la estructura de la oración, ¿verdad? Que para una oración afirmativa necesitamos el sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? Igual esas clases están en Google. Están en YouTube. Sí, en YouTube. Yo automáticamente YouTube. Ahorita, después de finalizar la clase, me dirijo a subir lo que es el video. El video va a estar a más tardar 12 de la noche. Ya, entonces, yo les voy a enviar el link. O no sé si ustedes estaban en el grupo cuando envié el link para que ustedes supieran dónde está la playlist, porque es una playlist exclusiva de este grupo para que ustedes busquen los videos por si hay alguna clase que se perdieron o hay algo que se les ha olvidado, ahí lo pueden volver a reforzar. Yo vi un link en el chat uh-huh. y lo abrí y me mandó una playlist de YouTube. Ah, pues esa era la clase de ayer, la que ya estaba ahí. Ahí medio vi que estaba su imagen. Ajá. Ahí la voy a ver en cuanto pueda. Ok, perfecto. Ajá, sí. Ok, entonces luego acá tenemos, ¿verdad? Las terceras personas que sabemos que es en she, he, y el it, y que pueden ser reemplazados por nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, queremos reemplazar he, ¿qué nombre sería? Él. Ajá, sería. Perdón, sería un nombre... Por ejemplo, Pedro, Juan. Excelente, ¿verdad? Pedro o Juan. Si decimos she, tendría que ser, por ejemplo, ¿verdad? Ella.
Uh-huh. Sería Marta, María. Ajá, excelente. Y luego tenemos el it, ¿verdad? Que puede, es un objeto, una cosa, como el ejemplo que hicimos ya rato, ¿verdad? The table, uh-huh. The chair, very nice. Ok, uh-huh. Muy bien. Ok, estamos bien hasta ahí. Y luego, pues, uh-huh. Las modificaciones de los verbos. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso sí lo estaba viendo ahora. Está... Ah, ok, lo estaba viendo en el video de la playlist. Uh-huh. Ok, sí. muy bien. Uh-huh. Excelente. Entonces, no sé si hay otra duda más que tenga usted hasta ahorita para poderle. No, hasta ahorita, como casi no hemos visto mucho, con lo que he visto, estoy bien. Excelente. Solo era la clase de ayer que no había visto. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿usted ya logró entrar a lo que es la plataforma? No he entrado, pero vi el link que estaba ahí en el correo, creo que me mandaron el link. Sí, sí. Ajá, y ayer hice la prueba, pero no, como no había nada, no practiqué. Ajá. Oh, ok, entonces ajá. Ahí ustedes se van, cuando entren a la parte de ustedes, se van y les uh-huh. a la plataforma, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí les aparece donde dice el se escribe course, ¿verdad? Pero es el curso. Uh-huh. Entonces, ahí ustedes buscan donde dice tarea 1, para hacer la tarea 1, y luego selecciona y solo le da donde dice abajo submit, ¿verdad? Que es enviar uh-huh. la tarea para... Okay. Y luego también ahí le va a aparecer el video de la primera clase, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, y luego usted también después busca la tarea 2 y ahí también va el video de la tarea 2. Es similar al módulo anterior, así era. Ajá, similar, ajá, sí. Ajá. Correcto. Sí. Vaya, yo espero mañana poder hacer las 2 evaluaciones, tanto de la de ayer como la de ahora. Perfecto, está bien entonces. Uh-huh, uh-huh. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, pues creo que quedamos hasta ahí. Pendientes cualquier cosa, si hay alguna duda, usted está haciendo alguna tarea extra, usted me puede escribir, no hay problema, ¿verdad? Ok, ¿cuál es su nombre? Jonathan Ríos. Ah, ok. Ok. ¿Cómo no? Vaya, feliz noche. Ok, good night. Gracias. Okay. Good night.